En menos de una semana se registró la segunda muerte de un hombre dentro de este anexo Bienvenidos a Casa, que se ubica en las calles de la zona centro, y este hecho movilizó a las autoridades para realizar una inspección. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando personal de este lugar, ubicado en el Callejón del Beso y la calle Mariano Escobedo, solicitaron de nueva cuenta al 911 el apoyo de los cuerpos de emergencia al tener a una persona del sexo masculino inconsciente. Al lugar se trasladaron paramédicos, pero solamente confirmaron que Eufemio Eduardo Licea González, de 64 años de edad, ya no contaba con signos vitales, y así dieron aviso a los elementos de la policía municipal. Se dio a conocer que el fallecido vivía en situación de calle y era conocido por dormir en los arcos de la Plaza de Armas, además de ser alcohólico, y repentinamente iba a pedir asilo a este centro de rehabilitación. Para seguir con las investigaciones, acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado encargados de tomar conocimiento. Sin embargo, se indicó que Eufemio Eduardo provenía de la Ciudad de México y se desconoce entonces el paradero de alguno de sus familiares. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y quedará resguardado hasta que alguien acuda a realizar el reclamo. El pasado lunes 4 de diciembre se registró el deceso de Juan Pablo, de 38 años, en este mismo anexo, presuntamente por causas naturales, al padecer de adicciones a las drogas y al alcohol.